Como les indicábamos, complicada la situación para los más jóvenes en lo que tiene que ver con la transmisión del virus, de esta enfermedad, la COVID, según un nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, con datos que fueron cerrados hace pocos días, el 3 de enero, se indica que la mayoría de los contagios se están dando entre chicos o jóvenes de 25 a 34 años. El informe señala que el 58,7% del total de los casos se conoce cuál fue el nexo o el contacto positivo con el cual se genera el contagio, y el 3,3% procede de un viaje a una zona de transmisión activa y un 38,1% no tiene identificado el nexo epidemiológico. Sí, eso es una macana, eso es una macana. Y ha ido un aumento, ¿verdad? Que ha ido un aumento. Sí. Pero evidentemente esta situación en la cual tenemos que los jóvenes de 25 a 34 tienen una incidencia acumulada, presten atención, de 853 casos cada 100.000 personas, es una cifra realmente preocupante. Y seguimos viendo en redes sociales videos de aglomeraciones de jóvenes en las playas, en los distintos balnearios. Ayer Javier García compartía en sus redes sociales este trabajo que realizó Prefectura. Hoy en la madrugada el periodista Marcelo Umpierres de Punta del Este también, a las 2 de la mañana, una gran aglomeración en Los Dedos allí en La Mansa. Así que no se está entendiendo el mensaje de los jóvenes. Y además pensemos que estos números de que hizo el cálculo el IAD del GACH tienen que ver con los últimos días del mes de diciembre, sí. ¿No? Claro. Están las fiestas todavía. Exactamente. El problema de esto es que los jóvenes son factor de contagio, pero quienes terminan en CTI, terminan falleciendo, son las personas mayores. Son los viejos, ¿no? Porque no hay incidencia de gente tan joven, o hubo pocos casos de gente tan joven en CTI. Lo hablábamos hoy en maquillaje hace un rato, ¿no? Lamentablemente estamos matando a nuestros adultos mayores, ¿no? Sí. Porque todos los días estamos muriendo 9, 10 personas. Y podrán decir, bueno, sí, 80, 90 años, ya vivieron, todo bárbaro, pero en realidad no se están muriendo por como consecuencia de enfermedades crónicas que hayan de alguna manera gestado a lo largo de su vida, una hipertensión, insuficiencia cardíaca, no. Se están muriendo porque los estamos contagiando de una enfermedad infecciosa. Entonces, sí, como que es un poco triste la situación y que apela a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y si tenés un hisopado pendiente, quédate en tu casa. Sí. ¿No? Parecen, hay que pasó ser el otro día con ¿no? este joven que fue a Piriápolis, ¿no? Sí, deberían haber medidas un poco más, más duras más para quien no lo... ¿no? Sí. Y después mucha pena me da el chiquito ese de 5 años que está en CTI, que está con COVID. Sí, está mejor. O sea, ha sido un poco la excepción dentro de lo que es la cantidad de personas que ingresan a CTI, ¿no? Según los datos, por ejemplo, del total de casos confirmados, 744, 3,5% requirieron ingreso hospitalario, 523 de ellos, 2,5% del total, a cuidados moderados, sala, y un total de 211 pacientes, 1,1% del total casos confirmados, 29,8% de los que requirieron ingreso hospitalario fueron los que requirieron UCI, o sea, unidades de cuidados intensivos, que la mayoría es cierto, se da en personas mayores de edad, pero está el caso de este niño que por suerte se recupera de 5 años, pero que tenía una neurofibromatosis crónica que de alguna manera lo ponía en ese grupo de vulnerabilidad de complicaciones. Estamos Alguien lo contagió, totalmente, chiquito. Bueno, sí, los niños son, y se ha dicho desde el comienzo de la pandemia, grandes vectores del COVID, ¿no? Sí. Porque la gran mayoría no presentan síntomas, en este caso tiene comorbilidades, ¿no? Enfermedades asociadas, pero muchos niños son vector y no lo saben, ¿no? Y de alguna manera llevan el virus de manera más rápida, porque vos a un adulto le podés decir mantener la distancia, de un niño es más complicado. Con el tema de los jóvenes, es un gran desafío, ¿no? Y ayer yo veía algunos medios argentinos que también están con este tema de los jóvenes, grandes fiestas, incluso jóvenes dando declaraciones, negando la pandemia, negando un poco la situación, bastante complejo, que tiene que haber un análisis y un abordaje social bien importante, ¿no? Porque no es culpabilizar a los jóvenes. Los jóvenes, por su naturaleza, son rebeldes. El tema es cómo canalizamos esa rebeldía. Ya hemos hablado acá hasta el cansancio, y creo que Martín también se ha referido al tema muchas veces. Creo que lo que está fallando es la forma de comunicar a los jóvenes. Falta alguien. O sea, la forma y quiénes son los que tienen que dirigirse a los jóvenes para generar mínimamente una reacción, ¿no? No es salida. Bueno, y en este contexto, para ir cerrando un poco este peloteo COVID, una buena, ¿no? Parece que este mes de enero estarían llegando las primeras vacunas, por lo menos aquellos países que integran el mecanismo COVAX, lo cual, es alentador. Recordemos que nuestro país ha reservado 1,5 millones de dosis para unas 750.000 inmunizaciones, ¿no? Porque recordemos que son dos. Y esto es independiente de lo que es la continuidad de las negociaciones. El colado. Ese colado que estamos buscando respecto a las negociaciones con los laboratorios. Sí. Y ya me adelanto, ¿no? Algo que puede llegar a pasar en las próximas semanas, cuando se comience a definir quién es
población de riesgo. Porque tengo entendido que hay muchos grupos de riesgo, sobre todo representados por asociaciones, que están peleando por estar en esa lista y que capaz que no están. O sea, va, las próximas semanas va a ser bien importante que el Ministerio de Salud Pública defina quiénes entrarían en estas primeras dosis. Sí, yo creo que, no sé, lo digo por conocimiento capaz, por profesional, capaz que por ahí se van a hacer mucho hincapié en la misma lista que se utilizó a la hora de definir el teletrabajo o el que te quedes en tu casa en función de las patologías. Parecido. Que al principio de año, cuando empezó la pandemia, fue un poco más genérico porque se decía diabéticos, hipertensos, y después se fue afinando allá por claro, mitad pero de año. Te pongo un ejemplo, y también eso es a nivel personal. Las personas con síndrome de Down, a partir, por ejemplo, de los 40 años, entran dentro del grupo de riesgo porque su situación, digamos, física tiene un envejecimiento prematuro. Entonces, esas personas capaz que no entran dentro del régimen de teletrabajo y demás, pero ¿qué pasa al momento de vacunas? Bueno, tengo entendido que la Asociación Down del Uruguay y demás están peleando para entrar. Entonces, hay muchos grupos que tal vez no conversamos tanto sobre el tema que van a estar peleando para entrar dentro de... Se hablaba, por ejemplo, de hipertensos al principio y después se dijo, no, hipertensos que tienen alguna complicación producto de esa hipertensión. Claro. O se decía diabéticos al principio, pues no, diabéticos que tienen muchas complicaciones o que requieren del tratamiento con insulina. O sea, se fue ajustando, se fue haciendo una especie de ajuste que creo que se va a tener en cuenta a la hora de... Esto va a requerir comunicación también. Claro. Totalmente clara. Absolutamente y muy clara. Bueno, otro de los temas que teníamos para desarrollar el día de hoy es el que se refiere, bueno, a esa decisión que se recibió con bastante beneplácito, que tiene que ver con la prolongación o extensión de los horarios de funcionamiento de bares y restaurantes, algo que ya que la pelota se tiró obviamente al SECOE de cada departamento, pero las reacciones fueron muy rápidas en el sentido de tomar definiciones muy claras. Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha, fueron aceptando esa o habilitando a esa prórroga de funcionamiento. Deja decir algo ahí. Dime. Vos vas a habilitar 2 horas más un boliche, poner un restaurante, ¿no? Y me van a matar, ya me odian, me van a odiar un poquito más, ¿no? Los boliches migran de lo que es su metido original, ¿no? Un boliche que es de chupar, de tomar algo, qué sé yo. Llegan las 12, ponemos un poquito de música y ahí se arma el canchén. O sea, no son boliches que son totalmente gastronómicos. No todos, hay de todo. Hay de todo. Y también depende también el público, porque hay un público joven que sí quiere seguir, pero hay un público quizá de una edad media o tipo vos, que a las 2 de la mañana ya te vas a dormir. Claro. Y si cierra a las 2, listo, terminé y me voy a dormir. Pero igual cada departamento estuvo analizando su situación y tienen distintos Estaría horarios. Estaría bueno repasarlo, ¿verdad? Sí, en Rocha los bares y restaurantes extenderán sus horarios 1 hora, o sea que el horario de cierre será a la 1 de la mañana. En Canelones será a las 2 de la mañana. Maldonado también extiende su horario a las 2 de la mañana y Colonia hasta las 2. Y bueno, como decías, Dani, Montevideo... Por ahora no habría cambios hasta que se den estos informes que pide COSE. Está para las jodas, ya te lo digo. Argentina está al toque de queda, ya están analizando de las 23 horas. Sí. Lo analizan, pero también queda cada jurisdicción que decida. Sí, sí, en Argentina, Pinamar sufrió un tornado ayer que lo hizo pomada todo Pinamar y están analizando de no darle pelota a lo que diga el tío Alberto. ¿No? Al contrario de Uruguay, reduce el horario de sus bares, ¿no? La Argentina va por el contrario. Viste que son las dos teorías, ¿no? En un principio, te acordás cuando hablamos de los shopping, era acortar el horario, pero se juntaba todo el mundo en ese horario cortito. Entonces parece más lógico ampliarlo para que claro, lo mismo pasa con los zombies. Lo que pasa, hay que tener en cuenta que fueron reacciones en su momento primarias ante una situación totalmente desconocida. Claro. Algo que no pensábamos que iba a llegar a fin de año, ya pasamos el año, empezamos el otro y la vamos a seguir larga. Y bueno, se va aprendiendo en la marcha también, no solamente desde el punto de vista científico, sino lo que es después la aplicación de medidas para ir tratando de contener esta situación. Estoy de acuerdo. Y las realidades pueden ser muy diferentes. Y acá siempre hay que estar apelando a la responsabilidad individual y colectiva. Y creo que además el presidente de la calle Pou, en estas últimas medidas de flexibilizar el horario, de ampliar el horario, fue contundente en que no es por un tema de contagio, sino por un tema de economía. Exacto. ¿No? De ayudar de alguna manera, por lo menos echar una manito al sector turístico, al sector gastronómico, pero, que perdón, está pasando mal. ¿En Guita cambia las 2 horitas? Sí, porque cambian los turnos. Claro. Le das la posibilidad de tener 2 turnos trabajando. Exacto. Generás por lo menos que alguien más precise de...
funcionando, sí, ¿no? Trabajando. Y otra cosa, hay muchos bares que cierran sus puertas pero tienen delivery. O sea, claro, vos tenés, claro, gente trabajando en la cocina, lo que te permite decir, sí, bueno, tengo abierta la cocina, pero además tengo abierta la posibilidad de que vengas a comer. Muchos restaurantes de alguna manera se tiraron las cartas de vuelta y optaron por esa opción, sí, como, claro, una manera de, sí, seguir. De, sí, sí. Y estamos de acuerdo, ¿no?, que en los balnearios y con el horario de verano, obviamente la gente sale a comer más tarde. Claro, eso es una subir a la playa a las 9 de la noche. Sí. Y otra cosa, perdón, sí, Dani, cortita. El tema que se va a tener que controlar con esta ampliación del horario es el después, ¿no? Uh-huh. Los chicos que hacen la previa en un barcito tomando algo y que después van a las calles. Claro. Es lo que se está viendo. Sí, porque no les alcanza a las 2 de la mañana, es la verdad. O aparte porque estaban acostumbrados a salir recién, claro, a esa hora, ¿no? Eso es una realidad. Sí. No sé, Martín, pero no, tú ya no, ya está tu hora, ¿no? Yo no puedo ni salir. Ahora ya está, con la señora que lo cuida, exacto. Bueno, vamos a establecer contacto ahora con Antonio Amejenda, presidente de Cambadu, justamente para, bueno, conversar un poquito acerca de esta reciente definición del Poder Ejecutivo, que como ya decíamos comenzó a instrumentarse en algunos departamentos, no así en Montevideo, dado que la intendenta Carolina Cose ha solicitado un informe escrito al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Un poco ella dice, pensando en cómo estiman la evolución de esta situación de acá a 15 días para no aventurarse a una decisión que pueda complicar más el panorama sanitario, teniendo en cuenta que nosotros estamos en rojo y realmente somos un territorio dinamitado en lo que tiene que ver con la COVID-19. Así que bueno, Amejenda, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo han recibido entonces desde el comercio minorista esta decisión del Ejecutivo de habilitar, de dar un poquito de oxígeno a los bares y restaurantes, de extender su horario de funcionamiento en 2 horas más para de alguna manera paliar la difícil situación que vive el sector? Bueno, como tú dijiste, es paliar, no quiere decir que esto le va a dar la solución a los gastronómicos, que igual los que están con horarios, que trabajan en otros horarios, están trabajando muy poco. La medida también en diciembre no solamente se hizo también teletrabajo y todas esas cosas que fue quitando público de la circulante. El turismo que está faltando, simplemente, ¿no? Esta medida creo que es acertada porque nosotros veíamos que podía producirse en muchos lugares informales, que se lo están haciendo, y esto puede, el lugar donde se está recibiendo el público en nuestros lugares, en nuestros bares, tiene el protocolo, se puede controlar. En la calle es imposible de poder realizarlo. Entonces, si bien creo que es un acertado para un sector que había retomado gente del seguro y luego ahora no lo podría volver a mandar de vuelta seguro y estaba esperando que esta medida se produjera rápidamente. Y bueno, se fue postergando y creo que, bueno, para un sector es importante y la parte turística ni hablar. Recién lo planteaba Martín, ¿por qué es que les sirve esta ampliación de horario? Contanos un poco el mecanismo logístico dentro de los bares y los restaurantes. No escucho la pregunta. Bueno, hay que ver que si uno cierra a las 12, la medida de cerrar a las 12 era una medida, no podía haber ningún público en ese momento, no importa la hora que entrara, y quiere decir que la persona tenía que llegar a las 11 para mientras hacía su lugar, solicitaba su comida, come tranquilo, porque nadie va a un restaurante a comer de forma apurada. Quería decir que ya quitaba las ganas de ir al lugar, porque si uno llegaba a 11 y media, 12 menos cuarto, no se podía ya servir, las personas tenían que retirarse a las 12 en punto, y eso era lo que nosotros veíamos que era muy ajustado. Esto va a permitir que las personas que puedan ir con más tranquilidad y consumir con más tranquilidad, y aparte que, bueno, ya le digo, lo más importante era eso, que nosotros notábamos que hay un sector que va a ser muy, muy beneficioso si se amplía el horario. Hay otros sectores que igual siguen sufriendo la faltante de personas en la circulación de Montevideo, ¿no? ¿Y ustedes tienen un estimativo, por ejemplo, de cifras en cuanto a cantidad de lugares y eso, extrapolarlo a lo que es la posibilidad de trabajo, de cuántos serían los sectores beneficiados y cuántos igual todavía seguirían en dificultades en lo que es el sector de ustedes? Bueno, hay que ver que cuando hay una medida que se cierra, hay
que dar la voluntad nuevamente de abrir. Hay sectores que no le conviene, evalúa esa posibilidad. O sea, uno está siempre, cuando tiene un negocio de tantos años, como tiene muchos, cuando se empezó a trabajarse poquito, debía que se estaba moviendo, se estaba trabajando justamente en ese horario, y cierra o manda su seguro personal o no está seguro de abrir, porque ve que tampoco es que eso es la solución definitiva. Por eso que es muy difícil de evaluar, porque cada uno va tomando las medidas a medida que le van sucediendo los problemas, justamente nos van planteando los problemas. De algunos cerraron, pero no están en forma definitiva, están cerrando, haciendo delivery. Uh-huh. Otros cerraron sus puertas, pero no cerraron el negocio, quiero decir, ¿no? Pero estas postergaciones iban dando un incentivo a ver que no había una solución pronto. ¿Y qué opinión les merece la situación de Montevideo, en la cual la intendenta ha preferido por ahora generar ahí un freno, un stand-by, a la espera de un informe solicitado del Ministerio de Salud Pública para, bueno, tomar una decisión en base a las proyecciones de lo que pueda estar pasando desde el punto de vista sanitario de acá a 2 semanas? Bueno, yo creo que está bien que se estudie la posibilidad para que vean... que hablen con la salud. Claro, los médicos tienen una opinión, los comercios que quieren por la parte de trabajar y tener su personal. Está bien que lo evalúe. Nosotros siempre tuvimos un diálogo muy fluido con la intendencia y siempre se hizo en forma acertada. Uno quisiera que abriera todo y todo estuviera, pero a veces trasciende lo que uno quiere con lo que realmente es posible y sea bueno para la población. ¿Tuvieron comunicación con la intendenta? En este momento todavía no, pero ya vimos, no hablamos directamente con el intendente, hablamos con el departamento, que siempre tenemos un fluido con personas que ya estamos con continuo. Cambado tiene permanente por otros temas y siempre la intendencia tiene una importancia muy grande en Cambado, lo que es uso de espacios públicos, RAT, y bueno, todo lo que Cambado tiene sus socios, les brinda servicios y siempre están haciendo los trámites, y entonces tenemos un fluido con la intendencia y bueno, estamos prontamente a solicitarle una reunión para que poner nuestra opinión al respecto. Bien. Muy bien, Amayenda, muchas gracias por este contacto y bueno, habrá que seguir evaluando a ver en el correr de los días qué es lo que pasa con la situación sanitaria y cómo puede mejorarse esta situación del comercio, que viene bastante castigado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y espero que esto mejore. Muchas gracias. Bueno, y... Sigo preguntando, usted va a cualquier... pre-COVID, ¿no? Ajá. Cae a un boliche o restaurante a las 12 de la noche, es un clásico. Chicos, la cocina está cerrada. No, depende del lugar también. Sí, claro. Pero en su gran mayoría, los lugares de comer le sucede eso, o sea, que la cocina a las 12 de la noche está cerrada, o sea, que más que nada para los boliches de tomar, ¿no? Claro, o aquellos lugares que también, digo, más allá de lo que es la prestación de un servicio gastronómico, asocian a veces espectáculos también, ¿no? Sí. Bueno, estaban hablando que en Punta del Este había mucha música en vivo sin ningún tipo de control, ¿no? Los boliches. Uh-huh. Es difícil, digo, controlar todo, ¿no? Sí. Eso, o sea, echa la ley, echa la trampa, dice el refrán, pero bueno, algo hay que hacer en la medida de las posibilidades. Igual me parece prudente el hecho de que una zona como Montevideo, que está al rojo vivo, sí, está tenga los cuidados, o por lo menos la intendenta se cuida de una manera de decir, primero quiero ver los números para luego tomar decisiones. Capaz que no mueve tanto la aguja el tema de que los bares abran un poco más, el tema de los contagios, pero por lo menos me parece prudente, porque preocupan los números. Sí, está bastante vacía Montevideo de alguna manera. Y la intendencia. Qué lindo que es Montevideo. Cuando no hay nadie. Ayer la Rambla, mucha gente igual. En la zona así del. ¿Cómo se llama? El cuadrado donde van a patinar y eso. Sí. Hay mucha gente cuando baja el solcito. Y obviamente la intendencia venía trabajando también en los últimos días en lo que era, bueno, ver de qué manera reactivar o mejorar un poco el turismo también en la capital, ¿no? Entonces, claro, esto de alguna manera es como una limitante, porque bueno, queremos trabajar para mejorar el turismo en la capital, pero por otro lado, Dani, perdona, a mí me van a perdonar. En todas partes del mundo, después de las 11 de la noche, pre toda esta pandemia, no hay un boliche. Sí. O sea, cierra. En España tenés que buscarlo, el boliche que esté abierto a las 12 de la noche. Yo no sé por qué. El casco antiguo, esas zonas. Pero en verano, en la temporada. No hay nada, está cerrado. Tenemos distintas costumbres. Yo creo que también... Hay que cambiar la... Niña, pero, tú debes cambiar la costumbre. Vos decís los jóvenes que quieren salir, pero esto no solamente apunta a los jóvenes o a los adolescentes.
Hay gente grande que también le encanta. También vuelve de la plaza a las 9 de la noche, entre que se baña, quiere tomarse una cerveza, comer una pizza, y si a las 2, y capaz que sale a las 11 y media de la noche una persona grande que no tiene por qué ir a la playa. Se Fable, puede sentar en una mesita. También me vas a hacer creer que vos a las 11 estás acostado. Con los cuidados. A las 12 estás tú. ¿Tenemos que ser Marbella? Marbella está a las 12. Marbella, Uruguay. En Ibiza no, tenés 24 horas. Depende de las culturas, Yo recuerdo hace muchos años Vancouver, por ejemplo, en Canadá, a las 6 de la tarde cierra los shopping y cierra todo. Y salvo, es así, y salvo algunos lugares tipo casco antiguo o zona antigua donde funciona alguna cosa, el resto se baja cortinas y la gente, digo, lo que es su dinámica diaria, tiene en su agenda apostar a su calidad de vida y tener espacios de recreación. Pero Dani, hace dos minutos tú decías, los chiquilines salen a partir de las 2. Claro. Pero es un tema salen cultural. A bailar, lo que quería decir Dani. Al boliche, cuando se podía, al boliche. Claro, exactamente.